La llegada por el norte a Islandia, después de haber atravesado el círculo polar, es sobrecogedora. Montañas espectaculares, islas frente a las costas y una tierra viva hacen de Norðurland un mundo único. Akureyri, la capital del norte, es una pequeña ciudad de casas de madera situada al fondo de un fiordo y rodeada de montañas de granito que siempre están nevadas. La luz septentrional y el aire puro hacen resplandecer los colores de la montaña y el mar, lo que da esplendor a la ciudad. Las cercanías de Akureyri invitan a realizar diversas excursiones y actividades. Resulta muy útil alquilar un coche y con él poder visitar los muy diferentes paisajes que rodean la ciudad. La carretera general entre Akureyri y el lago Mývatn pasa muy cerca de Godafoss, una de las cascadas más hermosas de Islandia. Se cuenta que fue en este lugar donde fueron arrojadas las imágenes de los dioses paganos cuando el país abrazó la fe cristiana en el año 1000. El paisaje nos ofrece una simbiosis espectacular entre las bravas aguas y la lava solidificada. Son muy numerosas en Islandia estas caudalosas corrientes de agua, alimentadas por el deshielo permanente de los glaciares. Continuamos la ruta hacia el lago Mývatn, o lago de los mosquitos. El camino está flanqueado por algunos volcanes, en ocasiones extinguidos y en otras no tanto. El nombre del lago significa textualmente lago de mosquitos, y en ciertas épocas hay literalmente millones de ellos, que atraen aves a las que sirven de alimento. A orillas del agua, la misma lava caliente que en el lago se ha coagulado en forma de columnas y pseudocráteres, ha creado fantasmagóricos laberintos de lava en la zona conocida como Dimmuborgir.
Aquí se hace notar, por todas partes, una intensa actividad geotérmica. En toda esta zona, cubierta de lava, se encuentran fuentes de agua caliente que antaño eran lugares populares de baño, pero que después de las últimas erupciones del volcán Krafla, hace 30 años, la temperatura del agua subió a 60 grados. En toda la zona surgen por doquier emisiones de vapor de agua. El agua caliente del subsuelo es aprovechada y canalizada, suministrando agua caliente gratuita a toda la población. También se emplea para crear piscinas naturales. A poca distancia, unos 15 kilómetros de carretera ascendente, nos conducen a la cima del volcán Viti. Esta boca del gran volcán Krafla es un atractivo turístico de primer orden, pues su cráter ha quedado inundado y convertido en un lago. La dorsal volcánica del Atlántico Norte pasa por la cuenca del lago Mývatn y marca el área como una de las zonas con mayor actividad volcánica de la Tierra. Una gran cámara de magma incandescente está situada directamente debajo de la región y en algunos lugares a tan solo 3 kilómetros de profundidad. La zona de Berir es una maloliente área de mucha actividad geotérmica, repleta de charcas de barro ardiente, fumarolas y pozos de perforación, además de grandes depósitos de azufre. Para visitarla se aconseja proceder con cautela y no salirse de las sendas marcadas, ya que en algunos lugares la corteza terrestre es delgada y podría hundirse debajo de los pies del visitante. Toda la zona presenta una paleta de colores casi irreales, debido a los depósitos de azufre, yeso y sílice que han ido arrojando las fuentes térmicas. Thank you.
La principal característica del paisaje del entorno de Ísafjörður son los largos y estrechos fiordos que la rodean. Su emplazamiento, en el círculo polar ártico, hace que incluso en verano la nieve esté siempre presente. Ísafjörður es lugar estratégico para conocer los fiordos del noroeste. Esta pequeña ciudad de 2.500 habitantes cuenta con un casco antiguo con algunas de las casas de madera más bonitas de todo el país. Sin embargo, el mayor atractivo de esta región está en sus paisajes, que hay que conocer atravesando las carreteras de montaña. Extendida hacia Groenlandia como un zarpazo, la península de los fiordos del oeste constituye el extremo noroccidental de Islandia. Se trata de un escenario sobrecogedor, en el que la naturaleza parece perder sus dimensiones habituales y volverse desmesurada. Esta ruta nos permite pasar del nivel del mar a los más de 1.000 metros de altitud en muy pocos kilómetros. Es posible subir en coche hasta la cima del monte Sandafell y disfrutar de las magníficas vistas del fiordo y de la escarpada cadena de montañas que lo separa del Arnarfjörður, a menudo llamada los Alpes de los fiordos del noroeste. A medida que nos adentramos en las montañas, las carreteras dan paso a pistas de tierra, solo abiertas durante el verano. En estas casas y en este bellísimo rincón nació el que fue primer presidente islandés. Pero la auténtica joya es, sin duda, la cascada Dyjandi, al fondo del fiordo, cuyas aguas parecen acariciar la ladera de la montaña. Tal vez no sea la cascada más famosa del país, pero muchos la consideran la más hermosa. Se trata de una caída de unos 100 metros de altura y de 30 metros de ancho en el origen. El agua baja deslizándose a través de 6 escalones regulares y se extiende en un hermoso espectáculo que recuerda un velo nupcial.
Reykjavik es la capital de Islandia y recibió este nombre en el año 874, que quiere decir bahía humeante, por el vapor que brotaba de sus grietas geotérmicas. Desde el edificio Perlan, símbolo de la ciudad, se obtiene una gran panorámica de la misma. Es un centro cultural construido sobre los depósitos de agua caliente que se distribuye a la ciudad. La capital es un lugar tranquilo y apacible, que mezcla las tradiciones islandesas con toques de modernidad internacional. La iglesia luterana de Algrímur es otro de los edificios imprescindibles de la capital. Su vanguardista diseño, en un principio polémico, está inspirado en las columnas de basalto volcánicas que salpican todo el país. Sin embargo, es el Parque Nacional de Þingvellir, en las afueras de la ciudad, el mayor atractivo para los visitantes. Þingvellir, lugar muy querido por los islandeses, es el sitio perfecto para apreciar las fuerzas de la naturaleza. Es fácil apreciar la torturada imagen que seísmos y erupciones volcánicas han dejado aquí a lo largo de los tiempos. Es perfectamente visible la gran grieta que separa las placas tectónicas americana de la europea. Þingvellir es un lugar reverenciado por los islandeses por su significado histórico. Aquí se fundó el primer Parlamento Europeo en el año 930, donde se reunían una vez al año los legisladores y los jueces para dictar sentencias y leyes. Geyser es una palabra de uso universal derivada del nombre de la más famosa de las fuentes de agua caliente de Islandia, el Gran Geysir, considerado el surtidor de agua caliente más grande del mundo. Situado en un área de enorme actividad geotermal, el viejo geyser ya no funciona. Sin embargo, a poca distancia, el geyser Strokkur hace las delicias de los visitantes. Precedido de una serie de sonidos guturales y de un persistente gorgoteo que pone las cámaras fotográficas en alerta, la columna de agua recogida en las entrañas de la tierra se eleva como un símbolo del poderío de la naturaleza.
Muy cerca, Gullfoss o Catarata Dorada es considerada por muchos la más bella de Islandia con sus 30 metros de altura.